Es una tenés que ir a la marcha, es una no te he visto en la marcha. Yo estuve en la marcha, no te vi. No, yo tenés no que marchar por no la causa. Yo no voy a la marcha, ¿sabes por qué no tenés voy a la marcha? Tienes que defender la causa, pensé. Sí, pero no me gusta, no tengo una pensión maravillosa. No me gusta por nada pensiones, de los desórdenes. Por las pensiones, el metro. Cariño, yo tengo todo lo que necesito, soy feliz. Y ahora me pensiono, ¿qué quieres que te diga? Voy a Estados Unidos el próximo mes. Pero me da lo mismo. Y aquellos que no pueden ir. ¿Aló? ¿Qué me importa? Pero igual se va a ir a Punta del Cerro. Igual están somos haciendo mierda esta ciudad. No, cariño, no. No, no estoy con eso. Ya, está bien. Sí, lo vemos. Yo no estoy tan d'accord con eso. I love you, you know, yeah. Right. see you tomorrow. Ah, bueno, mi nombre es Robert, soy de Haití. Llevo acá casi 4 años. Bueno, Chile es un país que me encanta. Santiago, más que todo, es una ciudad maravillosa. Lo que está pasando acá, bueno, lo que está pasando en la calle ahora mismo. Bueno, lo que está pasando acá es que la gente ya está cansada del sistema, de un sistema neoliberal feroz, donde aprietan a la gente hasta el cuello para sacarle todo el jugo. Y al fin del mes la gente no puede pagar sus cuentas. Y el pueblo ya está cansado, por eso está en la calle. Tengo 32 años y en mi país no han pasado ni un año que no pasa eso. Por eso que no estoy tan asustado, estoy acostumbrado a eso. Y yo vivía en Venezuela, igual pasa la misma cuestión en Venezuela y Haití, algo que siempre estamos en esa lucha, siempre en Haití. Por cómo va la cosa, no creo que va a detenerse así. Cuando la gente ya están en rebelión y van a seguir hasta que consigan lo que quieren. Ya va un grupo de gente cansada que no van a seguir en las marchas, pero sí, la cosa va a seguir un buen rato todavía.